Apagadores de escalera con contactos. Primeramente, la fase de color negro iría al punto de en medio del apagador de escalera o de tres vías. Esta misma fase de color negro iría al contacto en la entrada corta. Esta misma fase iría del otro lado para el contacto, en donde en la ranura corta. Ahora vamos a continuar con lo que es el neutro. Debe ser color blanco, pero utilizamos el color azul. ¿El neutro a dónde iría? Observa, iría al socket en el casquillo o rosquilla. Este mismo neutro iría solamente al contacto del lado izquierdo en la ranura larga. También hacemos el puente para el otro contacto, como se está observando acá. Ahora, ¿qué sigue? Después de esto va el retorno, que va del apagador de escalera del lado derecho en el punto de en medio e iría al punto de arriba del socket. Posteriormente serían los puentes de color rojo puenteado en un extremo y luego en el otro extremo. Han quedado los apagadores de escalera. Ahora va el conductor de puesta a tierra de color verde, iría solamente al contacto en el punto de en medio y luego sería al otro contacto en el punto de en medio. Así que ya tienes una idea de cómo se conecta el foco con el elevador de escalera A y el elevador de escalera B. Y vean que el neutro va al foco y la fase iría al punto de en medio, el retorno al punto de en medio y los puentes en los extremos. También en los contactos le llega la fase en la entrada corta, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Así como el neutro en la entrada larga del lado izquierdo como del lado derecho de los contactos y el conductor de puesta a tierra en el punto de en medio. Ya tienes una idea entonces cómo se conectan un foco controlado desde dos lugares diferentes agregándole dos contactos como lo está viendo en esta figura. Cabe mencionar que ocupamos el color azul en lugar del blanco. Los demás se respetan el código de colores. Ya tienes una idea en forma general.